como cada 8 de diciembre, desde muy temprano, decenas de feligreses oaxaqueños en la capital se dieron cita en la iglesia de la Agencia de San Juan Chapultepec para presenciar la celebración eucarística en honor a la Virgen de Juquila. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y reafirmemos también nuestro compromiso de fe en el seguimiento a Jesús. Las paredes del recinto religioso lucían repletas de coloridas y aromáticas flores, lugar al que los fieles creyentes arribaron con veladoras e imágenes religiosas para agradecer a la Virgen oaxaqueña todas las peticiones obtenidas a lo largo del año. Hace 3 años mi hijo estuvo enfermo, pidió el milagro y la Virgencita me lo cumplió. Entonces mi fe hacia ella pues creció enormemente. Yo por 3er año voy caminando a Juquila, llevamos 4 años caminando y lo hacemos con toda nuestra fe para que la Virgen sobre todo nos siga dando salud, que para mí es lo más importante. En el atrio de la iglesia los presentes oraban al pie de la imagen, dejando veladoras y algunos arreglos florales, mientras que otros decidieron continuar la celebración a las afueras, en donde disfrutaron de los tradicionales antojitos oaxaqueños. La celebración en torno a la Virgen surge en el año de 1526. La historia cuenta que la imagen se encontraba en un jacal, el cual se incendió y se redujo a cenizas. Sin embargo, la imagen quedó intacta, presentando solo algunas quemaduras. Posteriormente, en la comunidad, acontecieron diversos milagros y desde ese entonces, en el 8º día del mes de diciembre, se rinde honor a la reina de las y los oaxaqueños, la Virgen de Juquila. Fabuloso, la reina de los oaxaqueños. La Virgen que nos ha hecho muchos favores y hoy venimos a venerarla como todos los oaxaqueños presentes aquí. Es un orgullo y una tradición para nosotros muy bonita y para la familia estar conviviendo este día tan especial. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.